En primer lugar, muchísimas gracias al pueblo de Junín que me recibe tan calurosamente y con tanto afecto. Es un gran gusto estar aquí con todos ustedes, con el gobernador regional, con dos de los ministros, incluyendo al ministro que está encargado de esta región, con la presencia de alcalde, de los alcaldes de varios distritos, con la presencia del congresista que representa a esta hermosa región. Realmente es un gran, gran gusto poder estar con todos ustedes. Lo más importante, creo yo, es destacar qué gobiernos locales, gobiernos regionales y el gobierno central podemos trabajar junto bien y rápido, con eficiencia, para dar un servicio de calidad a toda la ciudadanía. Este laboratorio de pruebas biológicas moleculares que acabamos de inaugurar ha requerido una inversión de más de 3 millones de soles, tiene equipos modernos que permiten y han permitido hasta ahora hacer 8.165 pruebas de diagnóstico de COVID con el sistema de pruebas moleculares. Lo que ha ayudado a hacer esto es una detección oportuna de esta enfermedad, de este flagelo que nos viene azotando, y empezar el tratamiento a la brevedad posible. A través del Instituto Nacional de Salud, y dicho sea de paso, el gobernador es médico también, conoce muy bien estos temas, y yo me imagino que esta es una de las razones por las cuales el sistema de salud en Junín está avanzando tan rápido. Hemos entregado 7 equipos de laboratorios, una cabina de seguridad biológica, una cabina para PCR, microcentrífuga y minicentrífuga para poder separar las muestras, y congeladoras de menos 80 y menos 40 grados centígrados. Además de esta labor, hemos instalado en los hospitales, en Junín, dos plantas de oxígeno, una en el Hospital Manuel Ángel Giga, Araraqui de Satipo, y en el Hospital Domingo Olavegoya, en Jauja. También estamos trayendo 30 balones de oxígeno para suplir a las diversas instituciones de salud en la región Junín que lo necesitan. De esta forma hemos reforzado el abastecimiento de oxígeno. Recuerden, cuando empezó esta segunda ola, nuestras anticipaciones, incluso pesimistas, era que la demanda de oxígeno se iba a duplicar. Sin embargo, la virulencia de esta segunda ola, que no se anticipó en ninguna parte del mundo, en vez de duplicar la demanda de oxígeno, la triplicó. Y eso nos ha hecho correr muy, muy rápidamente, y durante las últimas semanas desde el gobierno central, en colaboración con los gobiernos regionales, hemos estado aumentando la oferta de oxígeno, la provisión de oxígeno en todo el país. Como dijo el señor ministro, estamos trayendo ahora 2.340 dosis de Pfizer para las vacunas, siguiendo el protocolo y la secuencia que hemos dado. Ya se encuentran guardadas y congeladas para empezar a vacunar a todas las personas que se indican en el padrón. Yo le pediría al gobernador, al director regional de salud y a todas las autoridades locales, etcétera, y las autoridades del sistema de salud, que estén en guardia para evitar el mal uso de estas vacunas. Desgraciadamente, hemos tenido a lo largo de las últimas semanas, de las cuales ya disponemos de la vacuna, algunas irregularidades que es preciso eliminar y superar. No es consuelo que esto suceda en otras partes del mundo, pero aquí debemos ser muy, muy celosos y ser guardianes para que estas vacunas lleguen a quienes más lo necesitan. No dudaremos, y estoy seguro que junto con el gobernador y las autoridades locales denunciaremos a quienes hagan uso indebido de estas vacunas. Pero las vacunas son el mejor escudo, hemos dicho siempre. Sin embargo, para evitar el contagio también tenemos que reforzar las medidas de cuidado personal y las medidas de cuidado social. Usar bien la mascarilla, nariz, boca y barbilla, lavarse las manos frecuentemente, usar el alcohol o el gel,
mantener una distancia como la que mantenemos de 1.5 metros, viviendo con los codos para evitar cualquier posible contagio y evitar aglomeraciones. Se vienen unos días de recogimiento por Semana Santa y lo que les planteamos es que, por favor, permanezcan en sus casas, solo salgan cuando sea absolutamente necesario, ayúdennos a evitar los contagios que desgraciadamente vimos durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo por reuniones y aglomeraciones. Creo que podemos expresar nuestra devoción con recogimiento interno, evitando cualquier tipo de manifestación que podría acelerar el contagio y hacer que tengamos más personas en camas UCI y más fallecidos todavía. Ahora estamos en una situación muy complicada y esto requiere un esfuerzo colectivo que estoy seguro el gobernador de Junín liderará. Señores, me da muchísimo gusto haber estado aquí en este nuevo local de pruebas biológicas moleculares y espero que sea utilizado de la mejor manera posible como lo será y en un futuro no muy lejano pensar incluso en una ampliación para que dé el servicio a toda la región, a la macrorregión. Y el último punto que quisiera decir es y reenfatizar una vez más lo importante que es la colaboración entre distintos niveles de gobierno y entre gobiernos del mismo nivel. El liderazgo que se ha tenido en la mancomunidad de gobernadores en la región centro es sumamente importante. Es una manera de ayudar a que el Ejecutivo pueda responder mejor a las demandas y necesidades de la ciudadanía, al igual que lo que es el trabajar con las municipalidades. O sea que gobierno central, gobierno regional y municipalidades, pero también trabajo conjunto entre municipalidades, trabajo conjunto a nivel regional y trabajo conjunto a nivel de los ministerios en el gobierno central. Eso es lo que se propone el gobierno de transición y emergencia para enfrentar la difícil situación que tenemos ahora. Muchas gracias, señores.